también hay productos de excelente calidad que están respaldados por la marca Guanajuato. Uno de ellos, por supuesto, son los productos Benedeli. Me permito presentar en este espacio al maestro en ingeniería química, Jaime Andrés González Silva, que es gerente general de esta marca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista. Cuéntanos, porque vemos una variedad de productos, pero además algo que los distingue es la manera en los cuales se realizan. Exactamente, nosotros somos Benedeli. Benedeli nace a partir de la necesidad de tener productos verdaderamente naturales, sin la adición de conservadores, colorantes y saborizantes artificiales, demostrando que lo saludable no está peleado con lo delicioso. Claro, cuéntanos, porque ahí vemos diferentes sabores. Aquí me llamó uno la atención que tiene jalapeño y serrano. El cacahuate comercialmente se sazona y se fritura, en este caso está horneado. Como no se fríe, no pasa aceite caliente donde se vuelve un producto saludable. Picositos tenemos tres, este rojo es un cuatro chiles, ese verde es el jalapeño con chile serrano. Tenemos uno un poquito más picante que es habanero con chile manzano. Y tenemos el natural de limón y sal, el cual es el más natural que tenemos, ya que no lleva la adición de ácidos cítricos, sino como tal es jugo de limón, sal y valor. No cae en la exageración del limón, no es ácido, en la sal no es salado, que incluso no se le ven cristales de sal. Oye, sí es cierto, muchas veces cuando consumimos algún producto de este tipo, todo lo que es la parte de abajo está llena de sal y el exceso de sodio es lo que nos puede causar daños a la salud. Sin embargo, esta forma de preparación y este producto que estás presentando tiene una doble función, es decir, degustar al paladar, el poder disfrutarlo en nuestras mesas, pero también el estar conscientes de que no vamos a tener daños, por ejemplo, sobre todo para aquellas personas que padecen colesterol alto, ¿no? Es correcto. En segundo tenemos nuestro producto estrella, que es la nuez glaseada, la cual está endulzada con azúcar de caña, se sazona la nuez y se mete a hornear, teniendo como resultado una nuez dulce, no empalaga, tiene una crocancia suave y sobre todo prevalece el sabor rico a nuez, que fue la que te traje de muestra, ah, que bien, es nuestro producto estrella. Aquí tengo estrella. Para que vean que es verdad que vamos a consumir el producto. Déjenme decirle que además tiene los trozos grandes, se ve que es producto de calidad, no está reseco o añejado como muchas veces puede estar al granel. Y bueno, pues permítanme degustarlo. Mira nada más, se siente crocante. Es una crocancia suave, es dulce, no empalaga y sobre todo prevalece el sabor rico a nuez. Y nosotros somos Benedeli porque no hay nada más deli que Benedeli. ¡Ay, mira! Hasta con todo el eslogan y toda la cosa, eso me encanta. Ahora cuéntanos, ¿cómo ha sido la participación para poderle dar esta marca a Guanajuato, que es marca de producto de calidad? Bueno, nuestra incubación nació en el TEC de Monterrey. Una vez que finalizamos la incubación en el TEC de Monterrey, ingresamos a la Fundación Proempleo. En Fundación Proempleo nos ayudaron a cumplir con todos los requisitos y pormenores para la obtención del distintivo marca Guanajuato, que afortunadamente ya la tenemos. Y sin afán de presunción, fuimos presentados como caso de éxito en el cuarto informe de gobierno de nuestro gobernador Diego Sinué, lo cual ha sido todo un éxito para nosotros. Es cierto, y por eso precisamente es que estás aquí, porque es necesario darles a conocer que tienen que creer en sus productos, que finalmente cuando se lleva a cabo una orientación están de la mano pues de muchísimos que les están brindando, pues incluso las instancias, desde cómo envasar los productos, la presentación, las etiquetas e incluso hasta los canales de distribución, pues el éxito está asegurado. Es correcto. Por último, me faltó mencionar nuestra salsa, no por menos importante, es una salsa macha que está elaborada con aceite de oliva 100%, tiene esta tonalidad por el aceite de oliva. A diferencia de la macha tradicional, que va a trozos de chiles, está pulverizado, está adicionada con cacahuate y ajonjolí. Eso que se le ve es semilla de ajonjolí, no es semilla de chile. Oye, sí es cierto, o sea, no se le ven como esos trocitos incluso del chile, ¿no? Es correcto. Sino que tiene esa como composición diferente. Ahora, ¿qué tal del picor? ¿Hay de diferentes niveles? Es un nivel intermedio porque la idea es que es una salsita picosita, pero no exagerada, para que sea muy combinable. En la mañana unos huevitos con jamón, en la tarde una rachera, un sushi, un tomahawk. Con el tomahawk sabe, amiga. Ay, imagínate, y hasta con un minito de los con que un acabas minito de presentar. De que tenemos aquí. Delicioso. Bueno, en cuanto a lo que es la producción, ¿qué tan complicado ha sido durante estos 3 años y de qué manera se les ha podido apoyar? Pues para que pueda salir adelante, porque sabemos que muchos, pues incluso digamos hasta por encuestas, cuando llegan a tener algún producto no llegan a pasar de los 2 años.
en este caso, pues en pandemia, pues se han tenido que reinventar ustedes como productores. ¿Cómo ha sido este proceso para lograr seguir adelante y, por supuesto, estar el día de hoy aquí en estos estados? Fíjate que con base a ese tema, nosotros nos hemos enfocado a la realización y producción de productos verdaderamente naturales y saludables. Recordemos que con el tema de la pandemia también se vino un boom con el tema de lo healthy, de lo saludable específicamente, y eso fue lo que a nosotros nos acrecentó. Entonces nosotros, nuestro boom verdaderamente se vino en la pandemia porque la gente se dio cuenta que necesita verdaderamente cuidar su salud. La gente se empezó a leer realmente las etiquetas, ver la verdadera de los productos, que sean 100% naturales y saludables, y es por eso que nosotros nos hemos posicionado. Nuestra salsa es una salsa de aceite de oliva 100%, lo cual es lo más saludable en el mercado que existe. Nuestros productos no van fritos, van horneados, lo cual es 100% saludable. Y eso es lo que ha hecho que nosotros estemos posicionados el día de hoy como Benedeli, porque no hay nada más deli que Benedeli. Claro. Y bueno, ya que estabas hablando precisamente del horneado, ¿cómo se da este proceso? ¿Es a base de aire caliente o es directamente en las brasas? No es ni en las brasas, no es en aire caliente, es en un horno industrial. La diferencia, insisto, el cacahuate normalmente se sazona y se fríe, pasa aceite caliente, este no, este se sazona y se mete a hornear. Y lo que utilizamos para sazonar el cacahuate es todo 100% natural, es 100% saludable, va al horno, no se fríe, entonces la crocancia no la da el horneado, no necesita de pasar por el frito, no necesita freírse, lo cual es la garantía que te da un producto saludable. Al no freírse, se vuelve saludable. Claro, y además el hecho de que es una fuente de grasas insaturadas y fibra dietética le da un plus adicional. Por supuesto, esta misma información la pueden encontrar hasta en la etiqueta, donde está hablando incluso de la cantidad de calorías por envase, y bueno, pues hasta el envasado y tiempo de producto en el cual lo pueden realizar, ¿no? Es correcto. Y bueno, pues aparte, digamos, de estas presentaciones, hay presentaciones que pueden ser individuales o incluso los productos, ¿cómo son los canales de distribución? Es decir, ¿puede haber, digamos, producción masiva o de exportación del mismo? De hecho, ahorita estamos trabajando de la mano con COFOSE para terminar con todos los lineamientos que se requieren para empezar a la exportación. Estamos trabajando para ingresar a su manual de productos que cumplen con las características, y más que con las características, con todos los lineamientos y requisitos para empezar con la exportación. Ahorita estamos manejando esta línea, que son de 250 gramos para el caso del cacahuate. Hemos tenido varias personas que se nos han acercado, que nos han pedido más chico y más grande, sobre todo comercializadoras, y estamos trabajando en ello. Ya estamos viendo el tipo de empaque en el cual lo vamos a meter para que sea más pequeño, y el tipo de empaque para los procesos que en donde nos piden ya más de a un kilo nos han pedido, por ejemplo. Dices que la verdad está tan rico que me lo acabo en un segundo. Bueno, en un segundo literal, ¿verdad? Claro. Que queremos más. Y es que más. Imagínate, o sea, estos productos son tan buenísimos que pueden utilizarse incluso como prueba de carbohidratos cuando estás en una justa deportiva, en lo que son las escuelas, como pequeño snack saludable a las horas del recreo, ahora que ya tenemos, digamos, esta nueva normativa presencial. Es decir, hay opciones, y el hecho de que ustedes estén en este stand es de poder escuchar estas ideas que les pueden innovar en el producto. Sí, de hecho ya estamos trabajando con nutriólogos, en los cuales en la base dieta que ponen los nutriólogos es el cacahuate. Y compañeros nutriólogos me comentaban, ¿sabes qué? Es que el tema es que nuestros clientes, nuestros pacientes están cansados de comerse el cacahuate así solo. Y buscar una opción saludable es Benedeli. También hay personas que dicen, no, es que la nuez es dulce, que las calorías sí, pero también hay personas que requieren el nutriólogo o asisten al nutriólogo porque quieren ganar peso. Es ahí donde se recomienda la nuez. Que quieren endulzar, que quieren sazonar su comida, es donde utilizan la salsa, porque es una salsa 100% de aceite de oliva. Entonces sí estamos trabajando también de la mano con nutriólogos para meter nuestros productos en su línea base. Claro, pues bien, es excelente producto, ya lo saben, pueden acudir directamente aquí en el stand, sobre todo de lo que es el pabellón. ¿En qué lugar específico están y dónde los pueden encontrar? Nosotros aquí en la feria estamos afuera en el área de la caravana de marca Guanajuato, o es entrando por la parte del distrito MX, los encuentro luego, luego, somos el stand número 15, somos Benedeli. Somos Benedeli porque no hay nada más deli que Benedeli. Eso es todo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y mucho éxito con sus productos. Muchísimas gracias a ti y a toda la audiencia que nos escuche. Los invitamos a que vengan, prueben y comprueben que no hay nada más deli que Benedeli. Eso. Muchísimas gracias a Jaime Andrés González Silva. Pues él es gerente general de esta marca y pues bueno, a consumir lo que el Bajío produce.
Gracias, y con esto vamos a una pausa, regresamos en breve.